Bueno, pues me lo han pedido, me lo han pedido. ¿Saben qué? Vamos a hacer un. Vamos a hacer una crónica. Vamos a narrar. Suscríbanse, por el amor de Dios, suscríbanse. Vamos a narrar estos pequeños y divertidos, muy divertidos viajes en scooter. Pues van a ser recortados, porque la verdad no voy a narrar todo. Ahorita es lo que siempre les he dicho, hay que checar, hay que irnos aquí por el carril exclusivo de bicicletas. ¿Qué vine a hacer? Mi sombra, santo cielo. Imagino que debo parecer oso de circo. Hay que venir por agua. Normalmente les cuento motivo para venir por agua, ir al mercado. Aquí el chico nos va a dar nuestro garrafón de agua. Aquí es los miércoles y los sábados. Tienen una promoción de el llenado de agua del garrafón. Cada garrafón tiene un costo de 15 pesos. Obvio, llevándolo ahí. No estoy haciéndole publicidad a ellos, pero bueno. Normalmente le meto el pie para que no se me vaya a caer el garrafón. Ya una vez ya se me cayó. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver a quién atropellamos. Buenas tardes. No, de hecho no. A ver, señora, muévase por el amor. ¡Ay, es mi vecina! Es mi vecina, esa vecina me cae muy bien. Y su perrita, que está ya muy viejita. No sé si en este momento que estoy grabando el video ya falleció la perrita, pero sí, ya estaba muy viejita. Así que bueno, ahora vamos aquí llegando a casa. Ahí tianguis. Continuamos. Y bueno, siempre vamos de regreso a ¿a dónde iba a ir? No sé, siempre agarro esta calle. Esta siguiente esquina le llamamos los vecinos de esquina de los... ¡Ay! ¡El abominable hombre de las nieves! Y bueno, hay que fijarnos a dónde iba a ir. Ya me acordé a dónde iba a ir. Sí, ya lo recordé. Me iba a ir directamente al vean, aquí me... siempre tomé eje central. Hay que ir a... iba a ir a cargar mi tarjeta del metro. Luego, a veces hay mucha gente aquí en el metro. Vean cómo están feas las coladeras. Pero dejaron muy bien, muy padre, muy rico el asfalto. Ya estoy aquí llegando al eje 4. Me dijo mi amigo Iván Hernández, amigo, te mando un abrazo, que me vio, es justamente aquí, ahí está, en esa moto iba mi amigo Iván Hernández, me vio y me saludó, pero ya no lo pude ver. Bueno, no lo vi, no me di cuenta, pero bueno, ahorita vamos a pasar. Sí, sabía que alguien estaba silbando, creo. Y bueno, vamos a cargarle a la tarjeta. Y pues realmente me gusta andar así con esto. Vámonos de regreso, eje 5. Fíjense que algo que me dijo, eso lo vamos a ver ahorita en otro video. Vean, debería grabar mi sombra para ver si de verdad parezco oso de circo. Órale, moto, unos arrancones. Pero bueno, no vamos a hablar así. Dejémoselo al niñero. Ok. Aquí vamos a darnos una vuelta. Vean, en los bachesotes, odio esto. De por sí la calle, la colonia, estas calles que salen están todas llenas de baches. Parece, no sé, Catepec, perdón, gente de Catepec, pero ustedes saben que es la verdad. Entonces hay que tener cuidado. Ya vamos a despedir el video. Unas pequeñas crónicas y divertidas crónicas. Vean, con este video vamos a despedir. Hay que preguntarle que quién fue el idiota el que no hizo las cosas bien. Y bueno, pues con esto nos despedimos, chicos. Les mando un abrazo enorme. Un pequeño y cortito video. Les mando un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! De parte de mí y de nuestro amigo Cala el Patrón. ¡Chao!